La Fiscalía General de la Nación logró 515 capturas e imputó cargos a 1.174 personas por violencia contra la mujer. La jornada judicial fue coordinada por las 36 seccionales de la Fiscalía en el país y contó con el apoyo de la Policía Nacional. Como parte de las acciones previstas, han sido implementadas las jornadas nacionales para ubicar y judicializar a los responsables de las conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad física y sexual de las mujeres. La más reciente jornada se cumplió del 25 de febrero y el 8 de marzo del presente año. Las 36 seccionales de la Fiscalía General de la Nación trabajaron articuladamente con la Policía Nacional y lograron la captura de 515 personas en el país, 348 de ellas por delitos sexuales. Desde nuestra llegada a la Fiscalía General de la Nación, fue una decisión estratégica la de elevar a la mayor categoría de interés los delitos que tienen relación con la violencia contra las mujeres. En este sentido, decidimos priorizar la investigación y judicialización de cuatro delitos. En primer término, el feminicidio. En segundo término, la violencia intrafamiliar. En tercero, la violencia sexual. Y en cuarto, la trata de personas. En cuanto hace al feminicidio, yo quiero recordar que en Colombia es delito solamente a partir del año 2015 y para no ocupar mucho tiempo, solamente me referiré a que el año pasado tuvimos 46 feminicidios, en tanto que en los escasos dos meses de este año ya llevamos 18 feminicidios. Gracias a la recopilación de abundante material probatorio y a la atención eficaz de las víctimas, los fiscales de conocimiento realizaron audiencias de formulación de cargos contra 1.174 personas que estarían involucradas en violencia intrafamiliar, delitos sexuales, feminicidios y otras formas de agresión contra las mujeres. Como resultado de las diligencias judiciales ejecutadas durante la jornada judicial contra la violencia a la mujer, los jueces de control de garantías por solicitud de la Fiscalía impusieron medidas privativas de libertad a 552 de los procesados y otorgaron 68 medidas de protección a las víctimas que les permitirán estar a salvo de sus agresores. En relación con la violencia intrafamiliar, que creo que es una de las mayores, si no la mayor preocupación de la Fiscalía General de la Nación, porque es un problema de salud pública mundial, sin duda. En días pasados hablaba con una persona extranjera y creo que en Europa una de cada tres mujeres también es víctima de violencia intrafamiliar. En Colombia es el tercer delito que más se denuncia. Según el censo delictivo de la Fiscalía General de la Nación, en los dos primeros meses de 2018 fueron recibidas 14.127 denuncias por violencia intrafamiliar, 6.586 por delitos sexuales y 22 por feminicidio. En cifras, en el último año, la Fiscalía General de la Nación logró importantes resultados en la defensa judicial de los derechos de la mujer. El 10% de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio han denunciado con anterioridad haberlo sido de violencia intrafamiliar. Esto nos muestra una alerta a las autoridades judiciales que debemos atender para efectos de establecer protocolos de riesgos feminicidas y sobre todo observar en la investigación criminal que para efectos de prevención debemos tener en cuenta que en un, repito, muy alto índice, en este caso 10%, ya las mujeres han denunciado violencia intrafamiliar antes de ser. Gracias al trabajo investigativo coordinado con otras autoridades, fueron obtenidas 8.564 sentencias condenatorias contra responsables de hechos violentos contra la mujer.